amigos, como pueden ver, estoy en un motor Volvo. A un D13. Pero este es un Euro 6. Ya no es inyector bomba. Este es un Command Rail. ¿Vale? Y estoy haciendo una reparación, pues, de un FM. ¿De acuerdo? Lo que estoy haciendo es cambiándole la bomba de agua, porque si ustedes pueden ver, la bomba de agua se ha averiado y está comenzando a perder anticongelante por aquí, y por esa razón estoy cambiándola. Es una bomba, pues, que va eléctrica. Ahora luego hablaré un poco acerca de esto, y pues eso es lo que estoy haciendo. Y por aquí está montada ya la bomba. La bomba nueva. Tenemos la EGR también. Amigas y amigos de mi canal YouTube, aquí otra vez para hacer un nuevo video para todos ustedes, ¿de acuerdo? En esta ocasión voy a hacer un video en el cual hablaremos de la bomba de agua variable, tanto de motores Mercedes-Benz como de Volvo, como de cualquier otro motor que funcione con la normativa Euro 6, ¿de acuerdo? Estos motores, pues, son los que montan las bombas de agua variables, ¿de acuerdo? Son mecánicas de funcionamiento variable, las cuales, mediante diferentes sistemas, pues permiten a la turbina mover o no el líquido refrigerante según las necesidades del motor y parámetros definidos del vehículo, ¿de acuerdo? A diferencia de las bombas de agua tradicionales, que hacen circular el líquido refrigerante de forma constante, o sea, de forma constante están moviendo la turbina. Las bombas de agua variables no funcionan durante todo el tiempo, sino que suministran el líquido refrigerante solo en función a las necesidades del momento que lo requieran, ¿de acuerdo? Como ya las bombas de agua, que juegan un papel esencial en el buen funcionamiento, de acuerdo, en el buen funcionamiento del motor, por tanto, la optimización en el sistema de refrigeración junto a la eficiencia es en el consumo y emisiones del vehículo, hacen que cada vez más vehículos incorporen este tipo de bombas desconectables, de acuerdo. El funcionamiento de la bomba de agua variable, como su propio nombre indica, este tipo de bombas de agua pueden ser controladas de forma variable. En otras palabras, solo suministran líquido refrigerante cuando es necesario. De este modo, el tiempo en alcanzar la temperatura óptima del motor se ve acortado gracias al comportamiento variable de la bomba, que ayuda a calentar el motor de forma más rápida cuando el motor arranca en frío. Cuando usted el motor arranca en frío, la bomba está desconectada de la bomba de agua y por lo tanto alcanza más rápidamente su temperatura de funcionamiento del motor. El mecanismo que acciona esta función de variabilidad de una bomba es una válvula magnética conectada al cuerpo de la bomba de agua que adapta la capacidad del caudal del flujo a las diferentes condiciones o funcionamiento del motor. La unidad de control del motor activa o desactiva esta función. Un ejemplo, a diferencia de una bomba, la cual posee un aro alrededor de la turbina, o sea, esa sería una referencia a una A25-5B. Alrededor de una turbina que recibe la orden, que recibe la orden
de la centralita del vehículo al subir o bajar, permitiendo a la turbina mover o no el líquido refrigerante, ¿de acuerdo? El componente correspondiente para transmitir la orden de la bomba es strip eléctrico, ¿de acuerdo? Erróneamente se piensa que es un sensor de temperatura, por lo único que hace es transmitir la orden, o subir o bajar el aro que rodea la turbina, ¿de acuerdo? Dependiendo del modelo de la bomba de agua, las bombas variables pueden ser conectadas con una salida de cable o un conector moldeado, ¿de acuerdo? Este sistema variable garantiza las condiciones adecuadas en funcionamiento del bloque motor. Cuando la bomba de agua variable está en on, el caudal de líquido refrigerante se transporta sin obstáculos al sistema de refrigeración. En cambio, cuando está en off, está apagado, provoca que la válvula magnética se active y como consecuencia la turbina no pueda mover el líquido refrigerante. Entre las ventajas de la bomba de agua variable está que esto hace que reduzca el CO2, la contaminación, y también por lo tanto la reducción de consumo de combustible. O sea, tendríamos las dos: la reducción de las emisiones de CO2 que se emite a la atmósfera gracias a la generación de un caudal variable, y también podemos reducir o la reducción del consumo de combustible. Por lo tanto, tengo yo una bomba de agua que la tengo justamente aquí en mi mano. Esta es una bomba de agua de Volvo, de un FM o de un FH, ¿de acuerdo? De un de 13 litros. Esta se le cambió porque salía refrigerante por esta parte de aquí. Bueno, en fin, la bomba de agua normalmente está trabajando de esta manera, ¿de acuerdo? Con una correa de arrastre. Y por este lado tenemos pues la turbina, ¿de acuerdo? ¿Ven? ¿Por qué es variable? Porque si yo giro, no sé si se deja ver, giro la polea y sujeto la turbina no se mueve. Pero cuando manda una señal eléctrica por aquí, haría un solo bloque con esto de aquí y giraría a su vez la turbina con la bomba. ¿De acuerdo? Eso por allí, para que ustedes vean que esta es una bomba de agua variable de un Volvo, ¿de acuerdo? De un motor Volvo. Si metemos la corriente por aquí, lo que decía, en on y off, cuando esté en on, va a estar activado, y entonces va a estar activado el electroimán que hay aquí, y va a estar funcionando, la bomba, con la turbina hecho un solo bloque, ¿de acuerdo? Eso por ahí. Y cuando esté en off, pues la va a desconectar y solamente va a estar girando la correa con esta polea, pero la turbina va a estar estática, ¿de acuerdo? Eso por ahí. Esta es de un Mercedes Actros, como había puesto Mercedes Actros, un motor OM479 Euro 6, y la otra que había enseñado que era de un Volvo FM o FH, motor de 13 de Euro 6 también. Como ustedes pueden ver, esto es como un fan clutch, ¿de acuerdo? Como un fan clutch, ¿de acuerdo? Entonces, así mismo estaría girando con una polea aquí con la correa de arrastre, y estaría girando la turbina y estaría girando la polea. Pero si yo freno ahora aquí la turbina, solamente giraría esto. Solamente estaría girando esta. Sería la bomba de agua de Volvo, como ustedes pueden apreciar. Esta sería la polea de arrastre donde va la correa del ventilador, que hace que la bomba funcione. Pero como pueden ver, al ser variable, yo giro aquí, pero si yo tapo en este sentido la turbina,
La turbina no da la vuelta, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que solamente me va a activar la bomba de agua en el momento que tengamos esa exigencia en que necesitemos que se haga un solo cuerpo. Por aquí haríamos la función on o por este sensor, ¿para qué? Para que apriete el electroimán que hay aquí y se haga una sola pieza y funcione de esta manera la turbina, quedando con la turbina ya así, un solo cuerpo, para que funcione la turbina y la bomba a la vez. Y si no, en el momento que desactivara la señal desde la unidad de control del motor, por medio de esto de aquí, solamente quedaría girando la polea de la bomba de agua y la turbina quedaría temporalmente parada. Cuando le haga falta o necesite funcionar la turbina y haga circular el agua, entonces en ese momento se va a activar y se va a hacer un solo cuerpo para que funcione tanto la turbina como el eje. ¿De acuerdo? Así funcionaría esta bomba, que es la bomba de Volvo. Esta es la bomba de Volvo. Por aquí entraría la señal desde la unidad de control electrónica del motor. Si necesita, se activaría en on, y si no, se apagaría en off. Y al apagarse, pues quedaría circulando libremente y la turbina no funcionaría. En este sentido sería como cuando el motor está en frío, solamente estaría dando vuelta esta polea, pero la bomba estaría sin dar vuelta hasta que el motor alcanzara su temperatura normal, para que así se eleve la temperatura rápidamente en el motor y llegue a su temperatura de funcionamiento. En ese momento activaría y ya funcionaría la turbina tanto como la polea, ¿de acuerdo? Por medio de este electroimán que hay aquí. Se haría un solo cuerpo y funcionaría con la bomba, con la turbina de la bomba, ¿de acuerdo? Esta sería de un Volvo, de un FM o de un FH, ¿de acuerdo? Vamos a sentarla por aquí. Y tenemos ahora aquí, esta es de un Mercedes Actros, ¿de acuerdo? Esta es de un Mercedes Actros. Esto funciona, este es un fan clutch, como un fan clutch de ventilador, ¿vale? Mire, si yo giro ahora mismo la polea de la bomba, aquí va montada una polea, para que por el medio de esa polea funcione la correa y haga funcionar a la bomba de agua. La bomba de agua ahora mismo, como ustedes pueden ver, está hecho un solo cuerpo, ¿verdad? Vale. Pero si yo sujeto la turbina, ¿ve? Sujeto la turbina y giro yo esta parte de la polea, ¿de acuerdo? Si pueden ver ustedes, estoy girando la parte de la polea, ¿ve? Mira, estoy girándola, está loco, está girando ahora mismo, estaría girando la correa de accesorios, estaría girando, pero la bomba de agua, la turbina, la tendría parada, ¿ve? Como ustedes pueden ver, la turbina de la bomba de agua estaría parada. Esto funciona también por medio de corriente, y también en la parte interna funciona por medio de aceite de silicona, como es los ventiladores, ¿vale? Ustedes pueden ver, ahora mismo está hecho un solo cuerpo. Ahora está girando tanto la polea como la turbina, ¿de acuerdo? Ahora estaría girando las dos. Pero cuando no quiere que gire, manda una señal a sí mismo por aquí, y al momento de eso activaría una paleta que ahora vamos a ver adentro en su interior, para que el aceite fluya hacia un sentido de una cámara y haga que permita que se haga un solo bloque y entonces funcione la turbina a la vez. Que no quiere que funcione la turbina, entonces se separa y queda dando vueltas nada más la polea, y la turbina de la bomba de agua no daría la vuelta. Por eso son estas bombas de agua variables. ¿Para qué? Para minimizar el consumo de combustible y para minimizar también las emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si... Yo ya la tenía desmontada más o menos aquí para que vieran ustedes. Voy a abrirla. Tengo los tornillos más o menos solamente puestos. Vamos a ponerlo aquí en el suelo de momento, los tornillos. Aquí en esta parte iría la bomba, perdón, la polea de arrastre para la correa.
queda montada en este tornillo, en este y con este, para sujetar dicha polea. Este sería la bomba de agua de un motor Mercedes Actros OM470.9 de Euro 6. Y la otra que les había indicado es esta de aquí. Esta es de Volvo FM o FH, ¿de acuerdo? De motor D13A. Esta se le cambió porque perdía anticongelante por aquí por el eje. Entonces, por esa razón se le cambió. Y esta de aquí la hemos cambiado por prevención. Más no porque estuviera rota, sino por prevención. La cambiamos por prevención. Porque ya tenía 700.000 kilómetros o por ahí. Entonces la hemos cambiado para que no se nos averiera por la carretera. Y tengamos que ir a la carretera a repararlo. Entonces, aquí en esta cámara, como ustedes pueden ver, hay aceite de silicona. Este sería que cuando entra el aceite aquí, en estos canales, viene y se frena y se hace un solo paquete para que dé la vuelta todo el eje. ¿Ya? ¿De acuerdo? Cuando no, está el aceite en la otra parte posterior que vamos a ver ahora y deja libremente y solamente funcionaría la polea. Este sería el eje de la bomba. Y lo que hemos desmontado sería el que hace fijo a la bomba, ¿de acuerdo? Al eje de la bomba. Vamos a sacar estos tornillos de aquí. Espérate, bebé. Quítate de aquí. La he traído para hacerlo aquí en casa, pero realmente aquí en casa no tengo una mesa apropiada en donde pueda hacerlo. Me disculparán que estoy haciendo aquí encima del calentador. Entonces, como ustedes pueden ver, ya saqué esto de aquí. ¿Vale? Ya tengo sacadas estas dos piezas. Y aquí es por donde entraría la corriente, como les había dicho, por estos cables de aquí. Y permitiría que cuando eso haga, empuje a esto de aquí, ¿ve? A esto, hacia adentro. Esto se empujaría o se contraería y permitiendo pasar el aceite desde la cámara de interior de esto de aquí hacia esta cámara. Por medio de estos canales, de estas ranuras, pasaría hacia acá, por medio de esas ranuras se pasaría y entraría en esta parte de aquí que se haría como unos álabes que girarían en medio del aceite y entonces sería una sola pieza, funcionando todo esto, haciéndose un solo bloque y saliendo por estos cuatro tornillos de aquí la fuerza al eje, a la bomba, ¿de acuerdo? A la turbina. Porque si ustedes ven, ahora mismo, esto está loco, está suelto, está girando nada más en los cojinetes de este eje de aquí. Pero el eje de la bomba, que sería este, ahora mismo, si yo giro con la mano, va a girar el eje de la bomba. De lo contrario, si yo hago girar nada más esto, no me va a girar. Ahora sí estaría totalmente sin movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, para que eso funcione, tenemos que montarlo aquí en el eje de la bomba, y cuando entre corriente por aquí el long strip, ¿no?, o el sensor de temperatura, haga abrir por medio de esa paleta que habíamos visto, por medio de esta paleta que se empuja hacia abajo, y el aceite de esta cámara de aquí adentro fluye por aquí, se mete a esta otra cámara de acá y permite que se haga un solo bloque, y por medio de los tornillos que tenemos aquí, de acuerdo, por todos estos tornillos que tenemos fijados nosotros aquí, va a salir el movimiento hacia
la turbina, ¿de acuerdo? Voy a montarlo otra vez, porque ya más o menos ustedes lo han visto cómo es que es el funcionamiento, ¿verdad? Estoy poniendo esto de aquí que iría fijo, este platillo va fijo al eje de la bomba. De acuerdo, va así al eje de la bomba. Ustedes están viéndolo ahora mismo. Voy a ver, creo que se terminó un poco la carga de la batería. Vamos a darle que encendido. Y sigue funcionando, de acuerdo. Y entonces, ahora pueden ver. Ve, este es el platillo, como les había dicho. Este es el eje de la bomba que va a hacernos fijo. ¿Cómo nos va a hacer fijo? Entrando el aceite en contacto contra esto de aquí y contra esto de aquí. Cuando entre en contacto el aceite de silicona, allí se hace un solo bloque funcionando la bomba. ¿De acuerdo? Voy a montarla así como la tenía levemente. ¿De acuerdo? Ya les he enseñado internamente cómo funciona, cómo va. Estas son las bombas de agua variable de los camiones. Van montados tanto en camiones, todos los camiones que estén montados con motores de la normativa Euro 6. Todos estos motores están montados con este tipo de bomba, ya sea de cualquier marca de vehículo que sea, sea Volvo, sea Iveco, sea MAN, sea Mercedes, Renault, en fin, todo tipo de motor con la normativa Euro 6. Va montado este tipo de bombas de agua variables, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver, ahora yo estoy girando la turbina independientemente de la bomba, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ve. Entonces, esto hemos dicho que era ¿para qué? Para minimizar el consumo de combustible, minimizar las emisiones de CO2 hacia el ambiente. Por eso se ha hecho este tipo de bomba de agua, para que solamente se active en el momento adecuado, en un momento necesario que necesite dicho motor, para las exigencias que necesite, tanto si necesita más cantidad de refrigeración o menos cantidad. Es para que no siempre esté funcionando la bomba de agua y para evitar, como he dicho, las emisiones de CO2 y el consumo de combustible. Espero que les haya gustado este video y será hasta un nuevo video. Muchas gracias.